La receta que vamos a hacer hoy son unos ricos lomos de merluza con pimiento de piquillo. Y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes. Tengo cuatro lomos de merluza, ya que no llevan espinas ni nada, que los venden así preparados, que pueden ser congelados igual que estos. Luego tengo, pesan 450 gramos entre los cuatro. Luego tengo aquí 6 pimientos de piquillo, harina de trigo, sal, aceite 0,4, 2 huevos, 2 dientes hermosos de ajo y 100 mililitros de sidra. Con estos ingredientes vamos a preparar un rico plato que pueden comer perfectamente 4 personas. Empiezo por poner los huevos en un plato. Le pongo su sal. Y los bato yema y clara juntas. Hasta que estén fuertes. El siguiente paso es ponerle a la merluza la sal. Por un lado y por otro. Y ahora después la pondré en la harina por todos los lados. Así se sellan. Le da luego un golpe para que tire el exceso y la pongo aquí. Pues así pasaré los 4 lomos y enseguida, esto es muy rápido, en 30 minutos como mucho lo tenemos todo terminado y presentado. Pues ya he puesto abundante aceite en una sartén, paso la merluza por huevo y cuando esté el aceite caliente, pero no es necesario que esté demasiado, ya se empieza a poner la merluza. Se ponen los lomos en fuego medio para que se haga por dentro y no se queme. Así pasándolo bien. Paso los 4 lomos. Se ven por el huevo, el que sobre el huevo siempre se puede aprovechar para hacer una pequeña tortilla. Ya le estoy dando la vuelta porque la llave está dorada y termino de freír. Ya empiezo a sacarlo porque ya veo que tiene un color, que lo veo que está hecho, mirad. Lo retiro, dejo el aceite enfriar y ahora pondré un poco en otra sartén más pequeña para hacer la salsa para ponerle por encima. Cuelo un poco de aceite y en la misma fritura, así mismo, pondré un poco más, así. Aquí le he partido los ajos, así loncheados, le pongo un poco de sal y los pongo en la sartén. Para rehogarlo hasta que coja un poquitín de color y después pondré los pimientos de piquillo que los tengo aquí hechos tiras. Los ajos están cogiendo ya color, pongo el piquillo. Y lo rehogo con los dientes de ajo. Incorporo la sidra. Y lo dejaré a fuego bajo unos 5 minutos nada más. Pues ya he reducido la salsa de sidra, el líquido, como se ve, ya casi se ha evaporado y así ya lo dejo ya y en plato y ya terminamos la receta. Pues ya he puesto unos pimientos, lo he acompañado de arroz blanco, se puede acompañar de lo que se desee, eso al gusto, con una ensalada, con unas patatas fritas, al gusto. Yo lo he puesto con un arroz blanco que va de maravilla con esta salsa. La salsa la pondré aparte
Ahora, para que después cada uno se sirva ya la que desee. Pues aquí tenemos finalizado esta rica merluza, que son lomos de merluza, pero se puede hacer también con rodajas o con filetes, como se desee, con pimientos de piquillo. Una salsa que está riquísima, con el punto de la sidra, el ajo y el piquillo, está exquisita, os la recomiendo. Y la verdad, no sale nada cara, puesto que la he hecho con merluza congelada. Vosotros ya la podéis adaptar a vuestro gusto personal y acompañar con lo que deseéis. Yo la doy por finalizada, deseo que os guste y os doy las gracias siempre por verme. Un saludo para todos. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones.